En el año 1933, la propuesta del Ayuntamiento de Villafranca de la construcción de un nuevo colegio para las niñas en los terrenos que hoy nos encontramos. Ese mismo año dieron comienzo las obras de este edificio bajo la dirección del arquitecto Joaquín González Edo, quien a través de la arquitectura contribuyó al progreso y bienestar social de Villafranca, enriqueció su patrimonio municipal para dar cobertura al derecho universal de la educación. Con un edificio que alcanzó la modernidad y que aún hoy disfruta de unas posiciones ambientales idóneas para el desarrollo de las clases. Sin duda, los maestros y maestras que desarrollan o han desarrollado su labor en este edificio pueden certificar, sin ser expertos en aspectos arquitectónicos, que las aulas que alberga este edificio son las mejor acondicionadas en cuanto a espacio, luz, climatización natural y acústica de todos los que conforman este gran colegio. Cumpliendo el programa previsto, nos vemos hoy para la imposición de una placa distintiva al edificio de la Escuela Nacional de Niñas Teresa Comino, obra del arquitecto Joaquín González Edo, como valoración a su interés arquitectónico dentro del movimiento moderno. Partiendo este reconocimiento de una elección realizada por el Colegio de Córdoba de Arquitectos sobre un catálogo elaborado por la Fundación Docomomo Ibérico, en el que se recogen las obras más significativas dentro de este movimiento entre los años 1925 y 65. Podemos afirmar que el pequeño edificio que se proyecta no renuncia a los valores de monumentalidad asociados a su carácter público, representados fundamentalmente en volúmenes de puertas y accesos de escaleras. Aunque exteriormente estos dos elementos arquitectónicos dominan la composición del edificio, son también determinantes la ordenación de las ventanas marcando franjas horizontales en contraste con los elementos verticales antes referidos. La introducción de las franjas horizontales y elementos de ladrillo visto refuerzan el valor expresivo del edificio, quedando clara la voluntad del arquitecto de manifestar una composición horizontal como volumen más adecuado a su entorno. Los patios que rodean el edificio aseguran el ámbito espacial necesario para asegurar una composición y funcionamiento tanto sencillo como lógico. Por todo ello se le reconoce una gran destreza en el movimiento en consonancia con las obras de mayor dinamismo de la arquitectura internacional. Hemos entrevistado a nuestra querida Lucía para conocer más sobre el edificio que hoy es el protagonista. Lucía era una niña que vivió con su madre en la zona donde actualmente se encuentra Secretaría y el despacho de dirección. Se dedicaban a limpiar el colegio, a abrir y cerrar todas sus puertas e incluso preparaban la comida para los niños y niñas de comedor. Tenía todas las llaves del colegio y nunca se las dejaba a nadie y ha sido la encargada de cuidarlo. Seguro que ella ha tenido mucho que ver con el buen estado en el que se encuentra todavía este edificio. Gracias a ella sabemos que este colegio se construyó antes de la Guerra Civil, que tenía un solo edificio y que los terrenos que lo rodeaban pertenecían a la iglesia. Ahora en esos terrenos se encuentra el instituto. Con el paso del tiempo, el colegio se fue ampliando y en la actualidad se compone de edificios diferentes para infantil, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo de primaria, además de comedor y gimnasio. Estos colegios se hacían para el fomento de la cultura y en definitiva lo que venía a decir, y lo decía así con estas palabras, era para exterminar el analfabetismo. Porque en definitiva lo que estamos trabajando son para los niños y las niñas de Villafranca, porque tengan un futuro mejor, porque sean unas personas formadas y porque en definitiva, bueno, pues tengan su carrera, tengan su forma de vivir. Objetivo del equipo de gobierno actual y también del equipo de los anteriores equipos de gobierno, el intentar conservar como eran, como lo han sido siempre, el edificio fundamental, el edificio histórico de Villafranca, porque también eso es el sentir de la gente de Villafranca y ahí también se muestra lo que ha sido Villafranca durante mucho tiempo. Un buen día estábamos en el centro del Barrio Blanco y nos dijeron mañana a La Soledad
y sin ningún acto ni nada, pues nos dirigimos aquí. En aquella época los niños traíamos nuestras carteras, no tenían que venir los padres cargados con las carteras de los niños.